Está tan bueno este vino que parece hecho en Triana. Bueno, cada cosa en su sitio, ¿eh? Cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio. Esperanza Fernández, un año más en La Rioja, en Logroño. Y yo ya te he visto tantas veces y digo, la primera vez que la vi fue en un concierto de jazz, porque esta gitana, ¿eh? Tú eres una gitana muy especial que no te ha importado nunca hacer lo que te ha dado la gana, ¿no? Bueno, realmente he sido siempre una persona muy inquieta, pero desde muy chiquitita, desde muy chiquitita. Yo recuerdo que mi padre traía música de todas partes del mundo cuando él viajaba y en casa no solo se escuchaba flamenco, sino se escuchaba todo lo que traía el papi, ¿no? Y a mí me emocionaba mucho, ¿no? Yo era inquieta, era muy tímida, sigo siendo muy tímida, lo que pasa es que ya por los años y por la experiencia, pues una tiene que desenvolverse de otra manera, ¿no? Pero era una niña muy tímida, pero siempre me ha gustado saber muchas cosas, ¿no? Y sobre todo por la parte musical, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y lo que me gusta, por supuesto. Pero siempre con mucho respeto, Pablo, siempre con mucho respeto. Si yo veo que algo no soy capaz de hacerlo dignamente, yo no lo toco. Aunque haya hecho muchas cosas. Por supuesto, ¿no? Porque es aunque que haya hecho muchas cosas. Te voy a preguntar de tu inquietud, ¿no? Porque has paseado por el jazz, uh-huh, con Gerardo Núñez, aquellos inicios tan bonitos. Yo me acuerdo de un concierto en Actual en Logroño hace ya un porrón de años, pero también con la música clásica, sí, ¿no? A través de Falla, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo una niña tan jovencita, con aquello que me contabas de Mario Maya, ¿no?, se abre tan rápido a la música y al mundo sin ningún tipo de complejo, a pesar de que siempre en el flamenco parece que hay que ser muy fiel al cante. Yo sigo siendo fiel, o sea, no es que porque yo haya hecho con mi voz otro tipo de música, ¿no? Que siempre mi voz va a ser flamenca, por supuesto, y no la voy a enturbiar porque haya... Porque haga otro tipo o porque me relacione con otro tipo de música, eso es incierto, ¿no? Eso es incierto, porque si yo canto por sigrilla, canto por sigrilla. Y si yo canto con un músico de jazz, haciendo connotaciones jazzísticas o dentro del mundo de la música clásica, que tampoco hago, sino canto a Falla, que Falla escribió El amor brujo para una gitana, o sea, que tampoco es una cosa. Lo que pasa es, sí es verdad que no es lo mismo una guitarra que 80 músicos. Y con partitura y que todo está escrito, ¿no? O sea, ahí los compases están medidos y realmente te tienes que ajustar, que eso es una enseñanza también, fue una enseñanza muy grande para mí, y que el flamenco es mucho más libre, ¿no? Tú puedes entrar y salir como quieras, ¿no? Pero sí es verdad que yo soy una persona, una mujer con muchísima suerte, haberme podido topar con tantísimos grandes. Y que hayan confiado en mí, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ponerte un director importantísimo, Frubes de Burgos, ¿no? Rafael Frubes de Burgos. Que este hombre fue un hombre muy especial, ¿no? Y realmente él no quería a cualquier persona y realmente cuando él me escuchó, tuve problemas con él, tuve problemas con él al principio, ¿no? Pero problemas porque él era una persona muy recta y él no veía que, por ejemplo, se hicieran, como me decían en aquel entonces, gorgoritos del final no haga usted nada. Gorgoritos del final no haga usted nada. Gorgoritos flamenco, ¿no? Y es una cosa que yo hago al final de la obra, ¿no? Que hago un quejío, pero porque realmente me salía a mí. Y yo recuerdo que mi maestro, que fue el que me enseñó realmente
todo el proceso del amor brujo que fue Juan Udaeta, ¿no? Porque cuando yo estrené en el 94 en el Teatro Maestranza con Enrique Morente, ahí fue donde empezó donde se inició mi carrera como Esperanza Fernández. Anteriormente era la niña de Curro, la familia Fernández, ta, 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 tal. Pero cuando yo... Y entonces ahí justamente... Con Enrique Morente hiciste lo de Oscuras. Claro, en el 94. Por eso te decía que en el año 94, a partir del 94, fue cuando mi carrera empezó como Esperanza Fernández. Y ahí justamente me escuchó mi maestro, que Juan Udaeta, que estaba antes... Era director de la Joven Orquesta Andalucía. Y fue con él con quien grabé la primera versión del 1915. Y a partir de ahí he hecho muchos discos, ¿no? Y entonces él me pronosticó, me dijo: Esperanza, mira, de verdad que bueno, con una voz que tú tienes y tienes un oído tan especial y lo dices tan... y lo haces tan tuyo que yo creo que vas a hacer muchos amores brujos en tu vida. Y efectivamente, ¿cuántos no sé qué has hecho? Pues no, infinitos ya, yo no te lo puedo decir. Tengo ya 4 discos grabados con diferentes orquestas importantísimas y he sido dirigida por los mejores, y la verdad que soy muy afortunada y realmente en el mundo del jazz pues lo mismo. Empecé con Gerardo Núñez haciendo una pincelada y me he ido incorporando pues con gente con Renaud García Fons, por ejemplo, ¿no? Maravilloso. Y bueno, y ahora... Pues, es un músico no muy conocido, pero que tiene una sutileza. Es increíble, sí, sí. Increíble. Él me invitó para un disco, para su disco, y a partir de ahí hice muchos conciertos con él, y ahora está... Ahora, bueno, mi primo Dorantes, pues realmente ha cogido una relación muy grandísima con él musicalmente. Han hecho un disco junto que tiene un grandísimo trabajo hecho. Y ahora, bueno, pues lo último que ella ha hecho, y también otra incursión que he hecho, que lo estrené en Miami también, pues fue un espectáculo que se llama O Vida. Y bueno, pues yo conocí a Gonzalo Rubalcaba, gran pianista. Increíble. Cubano. Lo conocí haciendo un reportaje película dedicada al maestro... al bárbaro del ritmo. Lecuona. Ah, a Lecuona, es verdad, a Lecuona. Luego llega lo del bárbaro, es verdad, a Lecuona. A Lecuona. Entonces ahí fue donde yo conocía a Gonzalo, ¿no? Y yo dije, Dios mío, yo no quiero que esto sea la primera y la última vez que yo pueda estar con este hombre, que yo pueda hacer algo, ¿no? Efectivamente, una vez que yo terminé esa grabación, mi cabeza empezó a dar vueltas. Estuve 2 años pensando qué es lo que iba a hacer. Me fui a Miami y estuve hablando con él y entonces pues le dije: mira, he estado escuchando a uno de los grandes maestros de tu tierra, que es Benny Moré, y he estado escuchando a otro de los grandes maestros de Andalucía, de Sevilla, de España, del mundo del flamenco, que es Manolo Caracol. Casi nada. Y yo creo que casan estupendamente. Y bueno, cuando empecé a contar el proyecto y empezamos a ¿y ver... ¿Y él conocía a Caracol? No tenía ninguna referencia, ¿no? Empezó, fue a través de ahí, empezó a escuchar... A lo mejor le escuchó a La Niña de Fuego, por ejemplo, pues que podía estar cerca. Podía haber escuchado, lo que pasa que bueno, que tampoco era un gran entendido, ¿no? Él sí le gustaba el flamenco y bueno, quizás, porque además es un musicazo y... Que todos los grandes músicos, ¿quién no va a escuchar flamenco? Si el flamenco es lo más rico que hay en el mundo, yo creo, de verdad. Por supuesto. De verdad. Y bueno, y a partir de ahí, pues, estrenamos en Miami, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Colombia, estrenamos en el Teatro Maestranza, o sea, y ahora justamente grabamos el disco. ¿Vais a grabarlo ahora? Grabamos el disco en junio, sí. Pero como eres así, te has adelantado y todo, y vas a empezar ya a hablar de ese trabajo maravilloso de Benny Moré y el maestro Caracol. Caracol era un genio, en todos los sentidos. Un genio. En todos los sentidos, de improvisación, de su forma de ser, de su grandeza. Y Benny Moré, que yo la primera vez que lo escuché fue a través de una canción que cantaba Juan Perro sobre él, de un rock montuno.
¿no? Hacían ahí una cosa, y luego ya cuando descubres al bárbaro del ritmo, ves ese hombre, qué pedazo de músico, ¿no? Toda la herencia, además, me acuerdo una vez en el Festival de Pirineo Sur, que vi a Chano Lobato, se me ha olvidado el nombre ahora, jolín, se me acaba de ir de la cabeza, con el cantante cubano, aquel ya mayor, que se me... Ah, sí, con... Se me ha ido de la cabeza en este preciso... Compay, ¿no? Compay Segundo. Con Compay Segundo. Imagínate los dos, el tío Chano y Compay allí. Eso fue. Sí, y además que ahí también surgió, en esa época de Chano Lobato con Compay, no te puedo decir el año, pero sí es verdad que Antonio te lo puedo recordar. Hubo una cosa en Sevilla que se llamaba el son cubano y el flamenco. Entonces, se hicieron tres grupos. Iba Chano con Compay Segundo, José Mercé con otro grupo que también es más o menos de la ciudad, y yo, que era la más jovencita, me trajeron unos cubanos que se llamaban Chavi los del barrio. Ahí fue donde la primera vez también yo fue como digo, ¿esto qué es? Esto me encanta, ¿no? Y hicimos también un... Cada uno hacía su parte y luego pues estuvimos ensayando y luego pues hacíamos una fusión entre nosotros y la verdad que quedó precioso. Y a través de ahí yo ya te digo, fue cuando mi amor por la música cubana empezó a revivir y a querer escuchar mucho más cosas, ¿no? De hecho, bueno, viene con nosotros esta noche un musicazo cubano que... es Jorge el Cubano, ya lleva 10 años trabajando con... Lleva 10 años trabajando en Sevilla, o sea, vino a Sevilla hace 10 años y 10 años que está conmigo, ¿no? Y bueno, y él fue también el que me metió ahí el gusanillo de Benny Moré. Mira, yo quiero que escuches a Benny, porque yo le dije, mira, a ver, cuéntame cosas, ¿no? Cuéntame cosas de tu tierra, porque yo quiero hacer algo. Y fue una investigación que gracias a él también, le tengo que dar muchas gracias a él, que Ovida saliese para adelante. En Ovida nos encontramos más son o más jazz latino, porque esa evolución del jazz por esa parte del jazz latino. Bueno, es más son. Es más son, ¿no? Es más son porque realmente hemos buscado las dos raíces, ¿vale? Las dos raíces, pero es verdad que por la juventud que tenemos y por la trayectoria que tiene Gonzalo, pues él es también muy jazzístico, ¿no? Y entonces hay cosas que las deja caer, ¿no? Pero es más son. Es que escuchas el jazz latino y realmente todo lo que viene de Miami, en Cuba, toda esta gente, es alucinante porque, claro, es una mezcla tal, es una especie de Cádiz, ¿no? Sí. Con un montón de historias que van surgiendo y que se van pegando ahí, sí, ¿no? Y sí, te encuentras con... Claro, encuentras muchas cosas que tienen que ver con África, como pasa en el flamenco. Uh-huh. Muchas cosas que tienen que ver con los cantes tradicionales propios anteriores, con el sonido, también esos sonidos negros que hay en el flamenco, de esa ruptura, de esa melodía, bueno, es alucinante, ¿no? Es como un gran rompeolas. Pero yo quería preguntarte por A Oscuras con Enrique Morente. ¿En qué consistió aquello? Mira, eso... Mira, la gente todavía que estuvo en el teatro, fíjate tú, estamos hablando del año 94, estamos en el 2017, ¿no? Mejor no recordarlo. Bueno, no, sí, claro que sí. Por supuesto. Y tan feliz y tan a gusto, ¿sabes qué te digo? O sea, porque para mí eso me marcó en mi vida todo, o sea, marcó en mi vida artística, en mi vida personal, todo, o sea, me marcó todo. Entonces, yo a Enrique... le seguiré debiendo toda mi vida que gracias a él, que él fue el que me dio la oportunidad, porque claro, todo el mundo que iba al Maestranza no iba a ver a la Niña de Curro, claro. O sea, iban a ver a Enrique Morente, lógicamente, lo que pasa que sí que había rumores como diciendo, ay, esta niña, ¿qué va a ser? Porque fíjate tú, hombre, al lado de Enrique Morente, y además con unos temazos que imagínate tú, que eran poemas de mujeres, musicados por José Miguel Évora y por Isidro Muñoz. Claro, yo ahí era la que menos... Y era la época del Alegro Soleá y de todo aquel momento en el que Enrique estaba en una vena creativa. Estaba en un punto y imagínate. Entonces, bueno, el que él dijera
porque ahí hubo mucho debate, ¿no? Hubo mucho debate porque sí que Enrique estaba, pero no sabía si es que lo iban a hacer dos hombres, si lo iban a hacer Enrique, o sea, una mujer, o sea, Enrique y otro cantador más, o una mujer, o que otra mujer. Entonces, al final, yo qué sé, yo no sé cómo, pero al final yo me quedé ahí, ¿no? Yo también le doy muchísimas gracias a todas las personas que apoyaron, pero el primero Enrique, ¿no? Que le dijeron, oye, Enrique, la hija de Curro, dice, porque además él me seguía mucho, porque eso es una de las cosas muy buenas que tenía Enrique, que seguía mucho a los jóvenes. Sí, sí, me lo creo, porque siempre ha dado mucho sitio a mucha gente. Y realmente él sabía cuando una persona empezaba y iba a escucharlo, porque a mí ha venido muchas veces a escucharme, antes de que yo fuera nada, o yo iba a Madrid a trabajar, y ay, la niña de Curro, y él venía y me escuchaba cantar, y él se enteraba que había otro, a lo mejor que estaba recién salido así del cascaroncillo, y que la gente decía, oye, pues fulanito, y él iba y escuchaba, y realmente eso era un aficionado, y además dándole mucha apertura a la gente joven, que eso a él, bueno, no sé, yo creo que no tengo tantas palabras bonitas como para definir a este hombre porque era tanto, o sea, como cantador todo el mundo, pero como persona, todo el mundo lo conocía, pero como persona, es que yo qué sé, era increíble, ¿no? Era increíble. Y bueno, y como te he dicho al principio, o sea, fue mi gran oportunidad de mi vida y sobre todo además con un cariño que me trataba especial, ¿no? Porque él sabía lo que aquello requería para mí, conllevaba para mí, o sea, era... Primero. Imagínate, ¿no? Imagínate. Y entonces él me decía, tú tranquila, que tú vas a poder con esto y esto... Tú ya verás, y tú tranquila, y vamos, fue un apoyo absoluto, ¿no? Yo era muy joven, ¿no? Y realmente, ya te digo, tengo mucho, 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 mucho que agradecerle siempre a Enrique. ¿Quedó constancia algún registro de...? Porque yo no... Sí, sí, ¿y sí, dónde sí, lo sí. puedo encontrar? Pues no sé, no, bueno, no, o sea, quedó constado porque... Bueno, y además hay gente que lo tiene... Yo creo que todos los artistas tienen una grabación de ese día. Claro, porque como yo grabó, no soy artista, no tengo. No, sí, por eso te digo, mira, yo... ¿Te puedes creer que yo lo tengo? Mira, Miguel Poveda me ha dicho, que yo tengo una grabación, no sé cuánto... Arcángel también lo tiene, no sé cuánto... Un montón de gente tienen esa grabación en vídeo. Se lo fueron pasando unos a otros porque, claro, como aquello era una joya, ¿no? Y musicalmente y escenográficamente, o sea, fue espectacular. Era muy sencillo, pero era tan bonito y tan sutil y tan... esos poemas tan bien escogidos, esa música tan bien hecha. Esa combinación de los dos, uno salía, el otro entraba, bueno... ¿Y lo trabajasteis mucho, lo ensayasteis mucho? Bueno, tuve que trabajar muchísimo. Yo estuve 3 meses trabajando en Sanlúcar, me fui a Sanlúcar de Barrameda con los hermanos de Manolo e incluso me tuve que llevar a mi familia entera, ¿no? Porque dije, bueno, tengo que estar 3 meses allí a piñón trabajando, porque era muy difícil. Y claro, yo tenía que dar la talla, o sea, yo tenía que trabajarlo y bueno... Y ahí quedó. No te quiero entretener mucho más, pero estoy disfrutando, te preguntaría muchas más cosas, pero hay una cosa que siempre me ha intrigado, ¿no? A la hora de... A mí la voz del flamenco, lo que es la línea melódica de un cante flamenco, me parece algo extraordinario, musicalmente hablando. Y cuando tenéis que trabajar con una orquesta sinfónica o con un grupo de jazz, ¿cómo te ha influido a ti? El trabajar con un grupo de jazz o trabajar con una orquesta con 80 músicos, ni más ni menos. ¿Es posible acoplarla? Está claro que sí, ¿no? Pero supongo que será un esfuerzo tremendo por tu parte, ¿no? A la hora de cantar, o si no, si es muy fácil, no sé, que me lo cuentes, y si es distinto entre el jazz y la música clásica. Mira, son diferentes. En el mundo del jazz también existe mucho la improvisación también como el mundo del flamenco, por lo tanto
Si nos pasamos dos o tres compases más de lo que a lo mejor teníamos ensayado, no pasa absolutamente, porque se hace una rueda y no pasa nada. En el mundo de la, del mundo clásico no puede pasar eso. No puede, o sea, pasar. Es imposible, imposible. Entonces ahí, si se te va un compás, o sea, tú no puedes decirle a los 80, pero es un momento que me he equivocado. Ahí, ni tu tía, vamos. Entonces sí que es verdad que a mí, hombre, no me costó tanto, porque es verdad que los flamencos tenemos el oído muy sí, agudizado, ¿no? Porque claro, como nosotros no sabemos leer música, ¿no? Que es lo que más les atrae al mundo clásico, me decía. Pero bueno, ¿y tú cómo estás estudiado esto? Pero si tú no tienes una partitura delante. Y yo decía, pues el oído. Ah, hostia. El oído, lo he tenido que aprenderme esto. Imagínate tú, y claro, aparte de que yo tenía a mi maestro, sí que es verdad que él me enseñó muchísimo, pero claro, no es lo mismo tú, imagínate tú, un director que él dirige, ¿no? Y muchas veces, si no estás pendiente y no, como no sepas dónde está la entrada, porque a lo mejor le está dando la entrada a mí y inmediatamente a la viola o al violín, pero, y, ¿sabes? Son muchas cosas que ¿Y no te asustaba todo? Claro, claro, mucho. Tenía que ser terrible, ¿no? Mucho, fue terrible, los comienzos fueron terribles. Lo que pasa es que, claro, como el comienzo fue con mi maestro Juan Udaeta, a mí me dio, yo le tengo mucho que agradecer, porque a mí me dio mucha confianza. Estuvimos mucho tiempo trabajando sobre eso, y claro, cuando yo ya me subí por primera vez a cantar con una orquesta grande, que fue con la Orquesta Joven de Andalucía, eran chavales súper jóvenes, era... y además él me tenía, él me decía, tú me mira, tú no te preocupes, que yo te voy a dar la entrada, tú tranquila, tú... O sea, entonces me dio un tal confianza que luego, cuando ya me puse con orquestas grandes, con maestros de otro nivel, por ejemplo con la Nacional de España, miedo, lógico, miedo no, responsabilidad, mucha responsabilidad y respeto. Entonces claro, es lógico, ahora ya, por ejemplo, si te estoy hablando desde el 1996, que yo creo que grabé el primer disco, hasta la época haciendo Amores Brujos cada dos por tres, yo ya no, ni miro al director. Ya ni miras. Sí. Ya ni miro, porque además lo he hecho escenificado, lo he hecho en concierto, lo he hecho de infinidades de maneras, ¿no? ¿Y te sigue gustando? Uf, me encanta, de verdad. Tiene algo, ¿verdad? Eso. Tiene algo que, bueno, lo último que he hecho ahora con el Amor Bruja ha sido que estoy interviniendo con la Fura del Bau, que todo el mundo conoce a la Fura del Bau, que sabéis que es una compañía muy especial, y bueno, y le ha dado una vuelta completamente a la obra, porque ellos son, pues, sabéis cómo son, ¿no? Bueno, a mí me suben en una grúa, me visten de novia, tengo que jugar con el juego, con el agua, con el fuego, y realmente, bueno, es apasionante, a mí me gusta mucho, la verdad. Yo me siento muy feliz siempre con y muy agradecida a la vida porque la gente pueda contar con mi voz y para hacer este tipo de cosas, ¿no? Esperanza, yo lo que estoy es agradecido de escucharte y de hablar contigo. Igualmente. ¿No? ¿Eh? Y que cada vez que vengas a Logroño nos tenemos que tomar un minuto y hablar un ratito. Por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Y yo agradecida siempre de estar aquí, porque esta tierra es maravillosa. No solo aparte por los vinos, sino también porque saben escuchar muy bien. Qué difícil es eso. Saben escuchar muy bien. Así que salud por ustedes, señores. Y muchísimas gracias. Decía un poema, luego te lo busco, decía, ¿sabe escuchar flamenco? ¿Eh? Sí, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. Salud.